Del día nos toca cambiar del grupo A, lo cual ya queda totalmente resuelto, al grupo B, donde tenemos que recuperar. Al revés. Del grupo B al grupo A. Sí, me habéis entendido. Los factores no alteran el producto, lo decía Aristóteles. Al final, como dijo una vez Willy Rex, y si Willy Rex tenía razón, del grupo B al grupo A para ver ese Team Queso contra Ravens. Grupo B, que dejamos cerrado por esta jornada 4, a falta de la jornada número 5, con ese The Fox que se ha puesto segundo de grupo, aunque con opciones remotas, por lo que nos han dicho incluso, de llegar a meterse en la fase 2. Fase 2, que ahora mismo tiene muy lejos Team Queso. Pasa por ganar a Ravens, al todopoderoso Ravens. Sí, ayer ya demostró porque es todopoderoso, lo lleva demostrando realmente todo el torneo, pero aún así, ayer que dijo contra equipo de barrio, un equipo que estaba en esa tabla media, que estaba realmente en el tercer puesto, un equipo que parecía que le podía dar algo de lucha, pues le dijo que no, que por aquí no pasan. Le dijo que dos rondas está bien, ¿no? Y que una también. Vamos a empezar ya con la previa de este partido, con el roster de Team Queso, que no ha cambiado. Paroth como estrella y Thornton, que lleva dos mapas un tanto dubitativos después de ese primer de la primera jornada en la que fue el mejor de Team Queso en la victoria contra el Betis. Benru, Rockstar y Hasdry completan. Rockstar y Hasdry, que se mantienen junto con Thornton de las finales, sumaban a Benru, procedente de Neckbreakers, pasando por algún roster por ahí. Recordemos que estuvo en el Betis, luego en Ravens, en menos de un año ha pasado por cuatro roster. Y Baroth, que volvía de la retirada. Sí, además volvía a bastante buen nivel, por eso tenía esa estrellita. Nosotros que vamos a ver ahora el roster de Ravens, es el roster al final que viene nuevo de esta Six Masters Iberia, que es al final el roster portugués con Suaz, con ese 16-1 que se hizo en el día de ayer. Luego tenías a Jailo, tenías también a Junior, DMV y Arthur. Y hay que decir que si te pones a mirar estadísticas de este equipo, es que es un auténtico abuso. Sí. Lo de Suaz en entry en cuanto a kills es una barbaridad. Vimos incluso a Jailo hacerse un ace en el día de ayer. Por cierto, mea culpa, 11-4. De ratas, dije que era de Junior, perdón. Me vine arriba, me equivoqué de Jota. Tanta Jota entre tanto ibérico al final, es fácil, perdónenme. Pero equipazo el de Ravens, que viene contando todos los partidos por victoria. Sí. Se podría poner con 12 puntos, misma situación que eMonkeys, a esperas de ese último partido contra el mismo equipo de eMonkeys Huesca en la última jornada. Para ello hay que ganar al equipo de Team Queso, un equipo de Team Queso que apura opciones de poder meterse, porque de perder en el día de hoy, ojito. Se complicaría bastante la situación, pero necesita al final ganar, y por eso tenemos que escuchar un poco a los jugadores que nos dicen del partido de hoy. En mi opinión, de los posibles partidos ahora, incluido el de eMonkeys, yo creo que puede ser el más difícil. Han demostrado que esa 13ª posición y tal fue simplemente mala suerte. Y yo espero disfrutar ese partido, porque a mí jugar contra equipos como el suyo en particular me gusta mucho, porque me crea más ambición que un equipo calmado como EDB, que son muy calmados. A mí me gusta más jugar contra equipos que sean más activos como son ellos. Y lo veo difícil, pero como ya te he dicho 200.000 veces, son ganables igual. Oh, we're ready for it. We're ready. 100% we're gonna go in the destroy it and 3 more points at the end of the day. I like not to think about the enemies. I like to think about ourselves and how we, you know, how we can become better. No puedo declararme sino fan de Suaz. O sea, ya no solamente por cómo juega, sino por cómo hace declaraciones. Las hace con una contundencia y dices, hay jugadores que mucho bla bla y luego realmente poco piu piu. Pero Suaz habla y dice, vamos a ir a por ellos, se los vamos a destrozar. Y pocas veces le he visto no cumplir su palabra, ¿eh? Recordemos, el equipo que, intentando preguntarle a Ravens a qué equipo ficharon de Prefire, porque os va a, ¿sabes? Va a decir, sí, agárrame el equipazo que tengo. No sé, pero también decía, y es algo importante, y sobre todo creo que es una mentalidad de ganador, tiburón. Quería contar la historia de lo de que era un equipo que recibió muchas críticas al principio. Ah, vale. Es un equipo que al final consiguió, bueno, recibió muchas críticas al principio, pero bueno, hemos visto cómo las críticas han ido desvaneciendo a medida que han ido jugando partidos. Bueno, las han ido literalmente enterrando a base de buenos resultados y buen juego, que es importante, también hay que tenerlo en cuenta. Final para Team Queso, el equipo por el que siempre votas, salvo hoy. Hoy es el día de la traición. Bueno, quería comentarlo de lo último de lo que ha dicho. Ah, que se prefieren centrar en sí mismos, ¿no? En lugar de estar pensando en adaptarse al rival, a jugar a lo suyo, ¿no? También es muy del meta, ¿no? Sí, sí, al final el community manager está ahí, en Weger.
del meta. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le han dado de beber? Tenía agua hasta que yo le he dejado de beber un segundo y tenía agua todo el rato. Vamos a ver los betos de este partido porque va a ser relevante de cara a si se juega un mapa más agresivo que favorezca a Ravens o un mapa más cerrado que pueda favorecer a Team Queso. Baneos de club y de chalet de parte de Ravens y de Queso. Ya vamos viendo un poco la temática, ¿no? Ravens baneando un mapa cerrado, Queso baneando un mapa abierto. Baneaba Litoral Ravens, aquí cambia. ¿Sí? Villa baneó por parte de Team Queso, también es un mapa algo más. Veo café tánico, incluso, ¿no? para que se juegue, pero bueno, veremos ahora. Oregón no descarto tampoco. Oregón también, sí, esos dos mapas. Mira, ahí está. Oregón que quedaba abierto y café que se va a jugar. La verdad es que cuando tenemos razón. Lo baneaba Team Queso y Oregón, Banco era el baneo de Ravens, nos vamos a café, otro café más. Pasamos del Oregón Grupo B al café Grupo A. Y habrá que ver ahora a Ravens contra un Queso en un mapa cerrado. Me va a gustar verlo, sobre todo por el estilo que intentaban plantear. Ya lo vimos. ¿El qué? ¿Ya jugaron aquí? Ya. Pero bueno, pero contra Queso ahora. Que supuestamente, como se hablaban las malas lenguas, se jugaron contra los equipos peores del grupo. Ganaron al Neckbreakers de Wesker en ese momento. De 7-2. Y ahí empezó la crisis. Ahí empezó ya, las dudas de un proyecto que parecía candidato a fase 2 y acabó en dos fases. Wesker por un lado y el equipo por otro. Y el equipo por otro. Uno en el Al-Hoop. Bueno, y otro. Y otro jugando en la Sigmaster. Y otros jugando y ganando, que vienen de ganar, hay que decir, ¿sí? ¿No? Ese equipo que decíamos de Neckbreakers. Eso fue ayer. Aquí tenemos este Team Queso que, como decíamos, final por delante. Una final para Team Queso que, si pierde, ¿quedaría fuera matemáticamente? No. Pero no dependería de sí mismo, porque si equipo de barrio gana al peor equipo de este grupo, que ha sido Crim Real Betis en la última jornada, estaría matemáticamente ya clasificado a la fase 2. Y no habría ningún tipo de chance para Team Queso en ese último duelo que tendrían en esa última jornada. Ahí están todas las cuentas. Si Queso gana de 3 puntos este partido, se pondría por delante del conjunto de equipo de barrio. Y de ganar a Neckbreakers la última jornada, daría igual lo que hiciera el equipo de barrio en ese caso. O sea que un poco en función de eso va a depender de sí mismo equipo de barrio o Neckbreakers, que ambos tienen bastante asequible su rival en la última jornada. También te digo que el equipo de Queso es un equipo que normalmente se suele ir a la última ronda o a las dos últimas rondas, con lo cual lo que quiero sobre todo ver es si en este partido contra Ravens, y por eso hablaba un poco de que realmente este café, entre comillas, no lo habían jugado, bueno, no que no lo hubiesen jugado, sino que no lo habían demostrado y no se lo había visto bien en este café, es que no jugaron contra un equipo como, por ejemplo, es Queso, que es al final un equipo que es bastante engorroso, porque no tienes realmente la posibilidad, o siempre todos los resultados que han tenido Queso han sido de tanto 8 a 7, 7 a 5, 7 a 4, realmente los resultados han sido de estar todo el rato hasta la última ronda, esperando ese resultado. Hay que mirar un aspecto importante, y es que el equipo de Queso perdió aquí en este mapa de café contra equipo de barrio por 7 a 8. Un mapa en el que costó bastante. Terminaron remontando en ese bando de ataque después de un 4 a 2. Podría haber sido incluso peor. Y un aspecto importante de Queso es que necesita victorias. Y necesita victorias el equipo de Baitomi de 3 puntos. Algo que no han sido capaces de hacer. Siempre que han puntuado lo han hecho en overtime. No saben, al menos no han demostrado saber cerrar partidos. Y no lo han hecho contra equipos de la parte baja de la tabla. Hacerlo contra el equipo más fuerte junto con eMonkeys va a estar difícil. Va a estar muy complicado. También te digo que al final es un poco lo que decía Rostar, ¿no? Que se motivan, ¿no? Yo creo que al final, cuando tienes un equipo como Ravens, un equipo que va segundo de tabla, que sobre todo está poniendo el grupo A en vamos, que está diciendo, es que vamos con todo, que no vamos a dejar ninguna ronda, porque realmente tienen que han dejado 4 rondas en todos los partidos que han jugado. O sea, realmente han barrido a todos los equipos. Y la cosa es que eso se tiene que motivar con esto. Tiene que coger y tiene que decir, vale, sí, Ravens, vienes muy fuerte, yo lo entiendo, pero es que voy a venir a un café y te lo voy a disputar. Y sobre todo voy a intentar ganártelo de 3 puntos, que es al final, como tú bien dices, lo que necesitamos para estar un poquito más tranquilos. Y sobre todo sobrepasar a ese equipo de barrio. También vamos a tener un duelo de estilos en este partido. Pues diríamos que el equipo de Ravens es un equipo mucho más de jugar al contact, que es un equipo mucho más agresivo, con un nivel de macro, de coordinación y de micro, digamos, podríamos decir el top de lo mejor que hemos visto en esta competición. Y por parte de Team Queso hemos visto un juego mucho más Baitomi. Mucho más pausado. Deplo, mucho más map control, mucho más utilidad. No intento sacar a un tío con una gunfight, le pongo una nada, le pongo una flash, le pongo una candela, le pongo un humo. Es decir, Rainbow Six es un shooter táctico. Pues Ravens es más la parte shooter y Team Queso es más la parte táctica, ¿no? Entonces vamos a ver qué estilo se impone, porque en el meta actual lo que se está imponiendo siempre es lo que manda Brasil, y es ese
juego más agresivo, juego más shooter, juego más sí. al contact, al refrag, porque muchas veces la gente se piensa que son YOLO plays y que un jugador se haga 20 bajas. No, no, jugar a macro también es entro, si gano un trade y pierdo otro, hay un compañero mío que me refraguea y ganamos la zona y encima hacemos un 2x1. Sí, muchas veces, y en los bueno, el partido del día de ayer, por ejemplo, lo vimos con Reves, ¿no? Que entraba un jugador y detrás entraba otro. Y siempre, por ejemplo, atacaban la zona de ático y atacaban dos personas juntas. ¿Para qué? Para que en el momento en el que el normalmente el Smoke o el que estuviese jugando en esa zona se llevase al primero, pues realmente iba al otro rápido y se conseguía llevar el refrag. Con lo cual es lo que tú dices al final. Ese gameplay de Gunfights les puede beneficiar y sobre todo por eso digo que les quiero ver en este café. Que café es un mapa que es muy cerradito, un mapa que normalmente se suele jugar con todo... con todos los jugadores en el mismo sitio, no se suele jugar tan separados, los quiero ver en ese plan. También conociendo lo que conocemos de ambos conjuntos, y por cierto, has dicho, fue un mapa el de ayer, hay que poner otro punto en ese mapa de ayer, Suazi acaba 10-0 el primer bando del partido en Oregón. Y acaba 16-1 luego. O sea, es difícil jugar contra un tío que no muere y se hace 10 bajas en ese bando, ¿no? Pero hablando precisamente de este Ravens, ese choque de estilos que decíamos, vale, sí, es un mapa cerradito, pero si cogen la defensa del piso inferior y pones a Suazi y pones a otro jugador más, planta de arriba, a jugar, a roamear con lo que le gusta, que es el map control dentro desde arriba, limpio una planta, limpio otra planta, empiezo a hacer vertical. Sí, le vas a hacer perder mucho tiempo. No sé yo si vamos a ver un equipo que pueda, por parte de Team Queso, plantear una alternativa a eso. Cuando vean una defensa agresiva, decir, oye, Hasdri, me cojo en montaña, me meto hacia punto, o cogemos una setup normal, pero ruseamos la zona de punto y que el equipo rival tenga que jugar el retake. No sé si vamos a ver a ese Queso con la suficiente confianza, que es quizás lo que puede tener más mermado después de conseguir una victoria en 3 jornadas, como para hacer eso, como para dar ese salto de calidad y decir, oye, me juegas agresivo, te reviento punto. Juegas encerrado en punto, te mato con utilidad. Ese es el Queso que necesitamos ver. Y jugadores clave dentro del bando de Team Queso, no puede empezar Izorten como empezó en el día de ayer, no puede, tiene que empezar al 100% porque Izorten se va a tener que pegar con Suazi, se va a tener que pegar con Arthur, con Junior, con Jaylo, son bestias, DMV ayer también tuvo un mapa sensacional. Y Varoth, que yo creo que es la clave. Varoth, dando pen kills, va a ser clave. Sí, nosotros vamos a preguntar al chat a ver quién se creen ellos o quién piensan ellos que va a ser clave, si realmente va a ser el equipo de Team Queso o va a ser el equipo de Raven. Yo estoy un poco contigo, sobre todo creo que la clave de este Team Queso va a recaer un poco en Varoth y sobre todo en cómo hagan los cortes, porque yo pienso también que Ravens va a rotar mucho. Ravens va a gustar ese juego de bajo, subo, intento llevarme una kill, juego con el C4 por abajo, va a intentar moverse más. ¿Qué pasa? Que si Varoth está cortando en el sitio correcto en el momento idóneo, se va a llevar la kill y eso va a empezar ya para una ronda para el equipo de Queso. Yo creo que hay dos baneos también por parte de estos equipos para precisamente jugar a lo que tú dices, clave. Nomad por parte del equipo de Ravens no puede estar abierta para poder hacer runouts, para que cuando estés en Rappel tengas la psicosis de me van a saltar. Sí. Por cierto, el chat, ojo, la igualdad. Pero por otra parte, Valkyrie, por parte de Team Queso. Valkyrie tiene que estar fuera. Vimos esa Valkyrie open en el partido de Ravens contra Neckbreakers. Tampoco la utilizaron pero muchísimo. Pero cuando la utilizaban era un caos porque obviamente tenían toda la información disponible. ¿Se la quedó Ravens? Sí. Si no me equivoco, se la quedó Ravens. Estaba mirándote, se la quedó Ravens. Pleno para Ravens. La mejor situación para Team Queso. Porque las pleno en predicciones es normalmente pleno en palmadas también. Hombre, sería... sería un poco sorpresa, bastante, sin el poco. Porque que llegue un Team Queso que no termina de carburar, que le cuesta mucho además contra un equipo de barrio cerrar este mapa de 7-8 y de repente te llega Ravens y lo ganas cuando Ravens ha metido a equipo de barrio un 7-1 en Oregón, además sin ningún tipo de chance, o sea, no le dejó ningún tipo de oportunidad, puede ser complicado. También tendríamos por otra parte el planteamiento de que quizás hay dudas en Ravens, ¿no? Un equipo que yo creo que mucha gente, incluso yo me sumo a ese carro, es favorito al título. Ya no solamente a pasar de fase, con lo que nos han enseñado hasta aquí, vale. Me puede decir la gente que no han jugado contra grandes, pero han demostrado que son candidatos a título. Otra oportunidad más para demostrarlo, este café contra Queso. Entramos en el mapa de café, en el último del día y sobre todo en el mapa que ya hemos dicho, los baneos que queríamos ver por parte de ambos equipos. Ravens, que queríamos que banease esa Nomad para poder jugar agresivo, por lo que suponemos nosotros que va a querer hacer el equipo de Ravens, esa agresividad, mostrarla al equipo de Team Queso. Oye, ¿hay prefire este fin de dónde? ¿En qué posición quedó prefire Ravens? ¿Ah?
12 más 1, ¿no? 12 más 1. Ahí está, ya nadie se acuerda. Baneo de Flores, de Ravens, en este caso, en lugar de esa Nomad que pedíamos. Nomad que va a estar abierta, Ravens, que empieza en defensa. Nomad Open, primero de los baneos que decíamos que tenía que estar, no está, y es porque banean Flores. Sí, al final también es un baneo bueno, sobre todo porque... Baneo bueno dependiendo de cómo lo quiera jugar Ravens. Y teniendo este baneo de Flores, yo creo que van a querer abusar de esos escudos. De momento, Team, que eso que banea Guamai... Podría quedar Valkyrie Open. No creo. Yo creo que Ravens la va a banear. Y si no, o la mira o la Valkyria. Por cierto, un equipo de Team Queso que lleva baneando Thatcher Guamai toda la competición. A ver. Valkyrie Open. Ay, mama. Oh, mama. Ay, temita. A ver. Arthur, también que, te digo, que está haciendo así ya con también manos. Te digo que Team Queso normalmente la juega también la Valkyria. Ya, pero... Entonces... Que sí, entiendo que Ravens también lo hace y lo hace bien. Vamos, volvamos a la lógica inductiva. Si P, entonces Q. Valkyrie favorece equipos agresivos, ¿verdad? Sí. Ravens es un equipo agresivo, ¿verdad? No. Te imaginas, ¿sabes? Si te rompo... Ravens es un equipo agresivo, ¿no? Sí. ¿Quién tiene más firepower, Ravens o Queso? Queso. Ravens, digo. ¿Cómo se te notan los colores? Ravens. O sea, que haya ese pick abierto son problemas. Defensa arriba es sin Valkyrie, porque Jay lo hace six pick de Valkyrie a Goyo. Intentando quizás que el equipo de Team Queso coja una IQ y se estampen a la hora de jugar contra los Diplos. Ravens nos quiere enseñar otra cara diferente. Ya vimos a Junior jugar con este Castle en esa jornada en café contra Neckbreakers. No creo que haya cambiado mucho su mapa por su parte, porque ellos lo han dicho. No nos centramos en el rival, nos da igual el rival. Nos centramos en nosotros, Ravens. Sí, de momento que va a ser el caso, van a jugar con Goyo. A veces es lo que digo, ahora tiene sentido el baneo del Flores, porque obviamente jugar con el Goyo le vas a dificultar muchas cosas a Team Queso, que vemos que solo está aportando en este caso dos granadas, porque sí que hacen uso de la Nomad. También yo creo que, fíjate que ahora viendo la setup de Team Queso, veo bien que no hayan baneado la Nomad, porque estás forzando todo un momento a Team Queso a llevar la Nomad, porque no sabes si algún jugador va a querer coger espalda y tú realmente lo que vas a jugar es a un juego completamente diferente, que es aguantar. Han cerrado la conexión entre baño y nevera entera. Los atacantes avanzan para que no le rompan el deplo de esa zona de baño. Y no solo eso, sino que lo que hace que no tenga esa rotación va a ser que Team Queso pierda mucho más tiempo. Porque no va a poder coger la zona de blancas, no va a poder coger por la zona de blancas. Porque normalmente lo que siempre pasa es que el que entra en baño coge el ángulo al de cóctel. Sin embargo, si baño lo tienes cerrado, ese ángulo no lo vas a poder obtener. Con lo cual vas a tener que pushear todo blancas para poder hacerlo. Y pushear todo blancas teniendo en cuenta que te pueden matar desde dos zonas diferentes, tanto las escaleras como esa zona de tablas, pues te dificulta más las cosas. Aquí están ya piqueando, pingueando con el ping 2.0, que recordemos lleva con nosotros desde Shadow Legacy. Qué gran operación en Shadow Legacy, ¿eh? Ping 2.0, reward de las mirillas. Ha habido que cada season tiene como su... como lo importante, ¿no? Por lo que ha salido, por ejemplo... La plancha de voladura llegó también en Shadow Legacy. Pues yo recuerdo cuando nos hicieron... ¿Eh? La arma de proximidad también, ¿no? No, eso fue antes. ¿No? ¿Fue antes? Yo recuerdo cuando nos enseñaron Shadow Legacy y era como ¡wow! Y de repente, el siguiente punto en la diapositiva que nos enseñan, que recordamos que nosotros sabemos un poco todo antes, sí, gracias a Ubi, y era como ¡wow! Y enseñaban otra cosa y ¡uf! Y otra ahí. Había sonidos guturales en esa charla en Discord. 1.40 en el crono, Team Queso, como ya es seña de identidad de este equipo, atacando lento. ¡Y hay un jugador en la zona de top rojas! ¡Vaya facilidad! De parte de DMV para reventar a Álvaro Baroz. 1.20 al crono, Baroz siendo la open death y DMV enseñando que tiene habilidad de sobra. Queso con 1.20 y desventaja numérica. Empieza el partido de manera bastante precaria para Queso. Sí, de momento el equipo de Queso que viene con dificultad y sobre todo que han perdido 2 minutos de tiempo y no han cogido todavía ni la zona de piano ni tampoco la parte de puros. Hasta incluso te digo que dos jugadores están en esa posición superior de la zona de piano. Fíjate cómo se metía ya, si no me equivoco, era Saiyan al C4, que no va a ser bueno, no va a terminar de poder encontrar la kill. Lo va a intentar recoger, lo va a hacer y veremos a ver si ahora sí que lo consigue tirar. 50 segundos de tiempo, el equipo de Queso que sigue gastando muchos recursos para de momento no coger absolutamente ninguna zona, porque sí que es verdad que la Yana está metida, pero realmente no tienes nada para luego tirar dentro del punto.
El caso es que se sigue consumiendo el tiempo. 35 segundos por delante. Hasdry, tocado. Van a intentar hacer aperturas. Ya tiene encima en esa zona de blancas. La Yana Jaylo. Buena baja por parte de Izorten. Ahí te cae, te cae, te cae, te cae. Ya lo hizo ayer Team Queso. Ya se murió ayer Hasdry. Esta vez es Venru. De mano de Rockstar. Junior y de MVP en las bajas. Solo queda Izorten, que hace una baja con la nade sobre Arthur. Se tiene que comer, tiene que pagar en sangre. El paso por la puerta de Suire para intentar perder el menor tiempo posible. Recordemos que tiene ese holograma disponible. Viene hacia la zona de barra. Deja Yura de MV, pero aparece Junior. Ronda que cierra el alemán. Ronda que cierra el alemán de origen africano de este equipo de Ravens. Ronda para Ravens. Se complicó. La intentó Izorten, que es la mejor noticia de Team Queso en esta ronda. Izorten está conectado. Team Queso tiene chance de poder pelear con las bestias que tiene Ravens en su haber. Los cuervos que dan auténtico miedo. Cría cuervos y en este caso te van a sacar hasta las tripas. 1-0 Ravens. Team Queso empieza perdiendo en ataque. Sí, Team Queso de momento que empieza con esa derrota, además una derrota bastante holgada porque tenía en todo momento el control el equipo de Ravens. Jailo, que hace el cambio, se quita el eco, se pone el pulse, con lo cual van a querer jugar a C4s. ¿Y eso por qué es? Porque están yendo hacia el piso intermedio, no están yendo a la parte de cocina, y el pulse sabemos que en ese punto da mucha información, ya que toda la zona de librería es donde normalmente, bueno, zona de biblioteca, perdón, es donde normalmente suelen atacar todos los rivales por esa parte de barra, y además como es el punto, tienes en todo momento la facilidad de que no te van a poder hacer un rusheo, no te van a poder entrar rápidamente sin que lo sepa alguno de tus compañeros. Estadísticas que veíamos en la parte inferior, y de momento fíjate cómo también Ravens está jugando con el maestro para tener más información todavía de lo que ya tenían con ese pulse, para tener esos ojos malignos e incluso parar un plante. Y es que además hay que decir esto, que vuelven a jugar sin Valkyrie, pero tienen info de parte de Jaylo, ¿no? Sería más interesante quizás jugar con esa Valkyrie. Bueno, quizás cuentan que con ese pulse la info la tienen seguro. Se tapa además de 3-4, Suazi que vuelve a jugar con esa Aruni, un Aruni que es un elemento bulletproof más, que es una cámara más, que se suman a las de Junior, o sea que al final la info la vas a tener bastante duplicada en este equipo de Ravens. Sí, de momento la... Es que es lo que hablamos de Ravens, ¿no? Toda la información que obtenía, y esto ya lo hizo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Le estaban esperando a Suaz la baja de Venru, le estaban cortando en ese piso inferior. Esta ya la hizo en ese mapa de café, ¿recuerdas? Contra Neckbreakers. Efectivo, Wonder. De momento, Venru que hacía la... No, ¿quién era el que hacía la kill? Era... Venru. Era Ven... No, no. Sí, ha sido Venru. 0-1, ¿no? Ah, Venru la ha rematado. El Injur le ha dejado, en este caso, Rockstar. Sí, Rockstar era el que hacía la kill. Yo pensaba que era Venru porque es lo que había visto, pero justo he visto, claro, justo visto el 0 y he dicho, no, realmente no era el que le ha dejado Injur. Pero bueno, de momento el equipo de Team Queso que empieza bien en... Es Suaz que intentaba hacer un poco la agresividad, no le salía. Sí que es verdad que ya avisa al equipo de Team Queso que va a intentar este tipo de acciones. Por eso digo que realmente la Nomad va a tener que portarla todo el rato Venru para cortar esa posibilidad, sobre todo cuando vayan a la zona del piso inferior, a la zona de cocina. Pero el equipo de Team Queso está gastando mucho tiempo en coger zonas que ya están totalmente vendidas, como es la zona de piano, como es la zona de puros, y tienen que empezar a trabajar para coger tanto la zona de barra como esa parte de cóctel, a no ser que quieran hacer la rotación e irse a la parte de puros para... Perdón, a la parte de... ¡Oh, madre! Pero eso ha sonado a tap. Eso ha sonado a tap. Y ha sido tap. O tap o dos balas por parte de DMV. Ha sido tap, ¿eh? Yo creo que ha sido tap, ¿eh? Ha sonado tap, me parece a mí, ¿eh? Ha sonado tapeo, ha sonado a una balita. Tenía 23 balas y esa comando tiene 26. Se muere ahora DMV en manos de Venru, que suma la segunda en la FIZ. La primera estadísticamente en la ronda. Recordemos que la primera fue de Rockstar, que ha muerto, que se quedan sin ese Breacher. No es la mejor baja cuando... Hay que tener en cuenta que fíjate todo lo que tiene cerrado, aunque es zona, es campo que ya tiene ganado el equipo de Team Queso. Mira dónde está Baroth ya, en esa zona de blancas. C4 de Arthur sobre Venru. Queda el de Jaylo, es un 3-3, igual a las tornas Ravens, aunque Team Queso había puesto la ventaja previamente. Sí, pero es que el problema aquí es que Baroth es el que tiene que empezar a hacer el vertical, por eso ahora se lo empieza a hacer. Ahora tiene que empezar a coger esa parte superior, sobre todo para sacar a los jugadores que están tanto en la zona de brilla como en esa zona también de pasillo. Fíjate cómo Junior estaba jugando agresivo, intentando llevar el dron que estaba cortando la parte de blancas. Hardy, que ahora mismo dronea la zona de pilares, y Zorten, que se puede tirar en cualquier momento e intentar tirar a alguno de los jugadores. ¡Ahí va! Por romper el mute se le escapa a Álvaro, se le escapa a Baroth esa baja. Se muere así Arthur en manos de Zorten.
suma la asistencia a Baroth. Junior, al retake de esa zona de blanca, se puede meter por la zona de la lavandería. Prefire hacia zonas típicas de planta, acaba encontrando a Izorten. El clutch es posible, más que nunca. Hastri y Baroth que se quedan solo. Viene Baroth a hacer el prefire hacia esa zona de la lavandería. Era Hastri el que asomaba. Vienen los dos. Quería sacarlo. Junior le acaba cerrando. Baroth, ronda para el equipo de Team Queso. Baroth conecta. Y el equipo de Team Queso pone el empate a uno. Hay esperanza, este hay partido. Team Queso responde rápido. El golpe de Ravens de esta ronda 1. Team Queso 1. Ravens 1. Y qué bien lo ha jugado la Twitch, ¿eh? Qué bien lo ha jugado todo el rato, haciéndose piqueo para que no le puedan encontrar. Todo el rato intentando coger toda la atención del maestro. Y la verdad que lo ha hecho muy bien para que Baroth luego se llevase la kill. Con lo cual, la ronda de Team Queso que va a subir al marcador es lo que decía. Al final, Team Queso es un equipo que es engorroso, un equipo que siempre te va a sacar rondas en el marcador. Te puede ganar, te puede perder. Eso ya es diferente, pero siempre va a estar ahí. Me recuerda un poco Vitality, ¿no? Vitality también es un equipo que siempre saca rondas, siempre se te quedan en esas 5, en esas 4, pero hay veces que pierde, hay veces que gana. Y en este caso, el equipo de Team Queso es un poco lo mismo. Siempre saca muchas rondas, pero no siempre gana el partido. El caso es que sacar rondas, bueno, te da opciones de que en algún momento estés ahí, pero necesitas tener esa contundencia de cerrar partidos, ¿no? En este caso, Team Queso ya ha puesto el 1-1. Ravens, que ha perdido esa defensa del piso intermedio, y hay que decir que la toma de la planta superior por parte de Team Queso empezaba mal con ese tapeo de DMV, pero lo han arreglado a la perfección con un Izorten, que decíamos, era clave que Izorten estuviera conectado. Sí, es importante, sobre todo porque ya lo vimos tanto ese, bueno, hace dos jornadas, tanto en el día pasado, que si Izorten no se conecta es bastante complicado, es bastante se le hace bastante cuesta arriba al equipo de Team Queso, y que Izorten ahora mismo esté sacando kills es importante, sobre todo, como tú bien decías, para jugar contra un equipo como Ravens, que es un equipo que sabemos que individualmente va muy fuerte, y necesitamos que Izorten también lo esté para que así apoye al equipo de Team Queso. Pues ataque que parece de momento frontal por parte de Queso, porque no le vemos a nadie rapelar. Lo podía hacer ahora a Hastri perfectamente. Abre la zona de blancas. Vemos que van a hacer take de la zona de pastelería. Nada de limpiar mapa, nada de pegarse con el equipo fuera. Y mira a Baroth, cortando runouts. Mira a Baroth donde estaba actuando a modo de Claymore o de casi air jab. Centro asegurando esa zona de mini. Se viene ya el take con explode de 4 jugadores para hacer la explotada en la zona de pastelería. No me gusta mucho esa posición que pone el air jab. Sobre todo porque lo pueden romper, pero dentro de lo que cabe, lo ha puesto ahí intentando, yo creo, sorprender al rival que no esté en esa zona superior. Y de momento el que sí que va a sorprender es Izorten, que ya se mete en esa parte de pastelería que vendía completamente el equipo de Ravens. Con lo cual, tiempo que va a ganar ahora mismo el equipo de Team Queso, 2 minutos, y tienen que empezar ya a abrir, porque recordemos que no hay mute, solo hay caída, así que tienen que sacarlo. Y te das cuenta de que el equipo de Team Queso es un equipo que no tiene esa confianza que sí que tiene Ravens, en que han tardado 1 minuto en dronear y tomar una zona que estaba completamente vacía. No había nadie. Maker y Zorten, no bueno. Sobre Junior, que prefire perfecto por parte de Jorge de Diego. Y lo que te decía, esa falta de confianza. Y Team Queso es ese chaval que no se lanza, este, que le están dando señales y no se lanza. Lánzate, hombre, lánzate. Lánzate, hombre. El amor de tu vida te está esperando. De momento el que esperó fue Junior, pero cayó a manos de Izorten con ese prefire. Y Swaz, de momento, que está en la parte superior teniendo el control desde arriba del plante. Y es un poco lo que decíamos también en el equipo, o sea, en el partido de los cuates, que realmente los cuates eran un equipo que atacaba muy horizontal y luego no cogía el piso superior, y con ello le daba la ventaja al equipo defensor para poder defender este punto, cosa que está pasando también en este partido. El equipo de Team Queso, que está yendo solo por la zona de pastelería. No, estaba sí que es verdad que, eso te iba a decir, justo estaba rapelando hacia la parte superior para tener algo de control al menos en esa zona de motor y así poder entrar en la parte de cocina. ¿Y cómo está Izorden? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo arrancaba con esa open kill? Además, sobre un smoke. ¿Qué baja tan clave? ¿Cuánto tiempo ha ganado el equipo de Team Queso? ¿Y cómo están plantando a la sorpresa? ¿No hay humo para denegarlo? ¿No hay tampoco drone de eco para hacerlo? ¡Vuela C4! ¡A positípica! ¡No era el C4, era Swaz! ¡No era el C4, era Swaz! Y desde el vertical doble sobre Baroth, sobre Rockstar, control del Sedax que ahora tiene Swaz. Se le han colado, está plantando Benro en basura. Y Thornton sobre Arthur, se abre hueco, no lo esperaba. J-Lo, que se muere en manos de quién. De Jorge de Diego, 4K de Thornton, 7 bajas. Y Thornton es la esperanza. Y Thornton es el que está de momento castigando a este equipo de Raven. Swazi que vuelve, Swazi que baja, a Swazi que le cortan, a Swazi que le quiere encontrar Izorten. Sería el ace por parte de Jorge. 30 segundos por delante. Swazi rota, le va a encontrar Izorten, 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 Izorten. De I0-10 a Ace Thornton. Ronda para el equipo de Team Queso. Ace de Izorten. 8 bajas en 3 rondas. Sí, del… Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, la verdad.
Muy bien, muy bien. O sea, ha sonado en el micro, yo creo, ¿eh? Sí. Ha sonado en el micro. Sí. Lo has hecho a posta, ¿no? Para que suene ese... No, no, no. Ah, no, vale, vale. Ah, vale, vale. Está bien, está bien. Y 0-10 a Ace Thornton. Muy bien. Muy bien. Muy bien tirado por... Ahora, cuando se, si se lleva dos... Ahora dime que era preparada. A ver cuántos sí. Aces hace Thornton en las últimas jornadas. Si se lleva dos más, ahora ya puedes decir que de 0-10 a 10-0. Ojo, ¿eh? Capicúa. De todas formas, el que va a cambiar ahora es la Valkyria, que se la van a quitar para coger la Runi. Por cierto, Valkyria que les están quitando todo el rato, ¿eh? No están jugando nada con esa Valky, no quieren cogerla. Sí que es verdad que el estilo de juego ahora mismo en café es bastante diferente. El caso es que lo que intentan parece ser es que el equipo de Team Queso coja una EQ y que tengan un personaje que sea useless. Pero para que la cojan, tienes que tener ese pick. Tienes que tener esa Valkyrie y hacer una ronda con runouts, meterle el miedo al equipo rival. Y ya se va a garantizar el equipo rival de estar constantemente pillando esa EQ, porque va a tener ese miedo. Incluso también te diría que no veo a Team Queso cogiendo la IQ. Le veo más utilizando los drones, que a lo mejor por eso están tardando a lo mejor tanto en coger las zonas, sino porque antes de entrar están buscando también dónde puede haber una cámara, dónde puede, qué posición puede haber puesto la Valkyria en el caso de que se esperen en alguna. Es el primer partido de los cuatro que ha jugado Ravens en el que está mínimamente sufriendo. Porque bueno, había ganado todo por paliza. Sin el mínimamente. Van 2-1. Pero sin el mínimamente. Están sufriendo un poquito. ¿Están sufriendo? Están sufriendo. ¿Lo dejamos en están sufriendo? Están sufriendo. Están sufriendo. Es el primer partido en el que Ravens ha sufrido. Un poco. Me refiero, nunca habían sufrido. Están sufriendo bastante, pero nunca habían sufrido un poco. Vale. ¿Vale? Vale. Hay veces que esa coma del vocativo puede ser importante. De panceta al vocativo. De momento, abriendo la... Joder, tío, está bien. No es bocatín. Ya, pero es vocativo. Bocata. Lo intentaste. Nah, estaba bien tirado. Joder, macho. Tú para porque me caigo. Pero no, no te puedes caer de una silla de game. Es ya, eso es verdad. Es imposible. Nunca nadie porque se ha caído de una silla de game. Se puede... ¿Cómo es? Rotar 180 grados, ¿no? Es, o sea... E inclinar hasta... Yo te diría, a ver. Fuerza. Es que no pesas, ¿eh? No la bajas. Pues dale. Que no, tienes la mesa adelante. Que te... Si te das un piñazo, ya te está. Arreglo la boca yo. No, que ya me ha costado. Me está costando mi dinero, hombre. Yo te diría aquí un ángulo de 45 sin inclinar el respaldo. Fíjate. Está bien, ¿no? 45 grados. Pues es como si fueses al dentista. ¿Por? Ah, la silla. Claro, por la silla del dentista. Ah, vale. Yo qué sé. ¿Por qué va a ser, sabes? No sé. Al contrario, digo, porque en otra silla te puedes dejar los piños, pero en esta es imposible. Mira cómo aguantan la zona de fumadores el equipo de Ravens con ese Goyo, con ese volcán de Jailo y cómo está ahí también ataviado DMV, Diego Moya. Dos ADS, el escudo de Goyo, mucha utilidad que tiene por gastar. Fíjate cómo además le van a tirar la granada, que es perfecta, se tumba y encima saca la kill. DMV que lo hace, DMV que en el peor momento, cuando parecía que no podía hacer nada, la saca, pero también van a centrar agresivo, se lleva la kill sobre DMV, lo dejaron 4-4, un minuto de tiempo, y es que ha perdido 2 minutos solo en coger la zona de puros. Lo bueno, que has perdido uno de los mejores jugadores que está teniendo Ravens en el día de hoy, y además Thornton se ha colado ya en la parte de piano, con lo cual puede coger espalda a los jugadores que están en esa zona de baño. Muy buena baja por parte de Diego Moya y 2 minutos que ha ganado en esa zona con, eso sí, toda la utilidad que ha quemado el equipo de Ravens. Ya no le queda ni una DS, quedan puertas de Surya. Baroth intentando aguantar ángulo, rompiendo cámara, avanzando hacia la zona de piano donde ya está Thornton. Hay una puerta de Surya ahí, deberían intentar quemarla, creo que lo ha hecho Rockstar, quemando esos Kairos. No, no. Los ha gastado para hacer la apertura. Cuidado la apertura, cuidado la nada de... ¡No! Vaya timing por parte de Suazi, que acaba con Thornton. Rockstar que refraguea otra vez, misma situación de 1-1, pero es un 3-3 por parte del equipo de Queso con 20 segundos. Eso sí, no hay C4s por parte de Raven, salvo que haya alguno pre-plays. Sí, el problema está un jugador dentro de la zona de barra y no tiene información de eso. Además, que fíjate que está viendo la cabeza de la Ivana. Arthur que consigue una baja, se queda Injury Rockstar en manos de Junior. En manos del alemán, consigue una más. Era Jairo, era James Lacy. Ronda para el equipo de Ravens que pone rápidamente el empate a 2 en el marcador. Buena ronda de defensa arriba. Sobre todo, hay que dársela. A pesar de que no ha sido el que lo ha cerrado, para mí, a DMV para aguantar 2 minutos de tiempo y también para la Strat. Sí, 2 minutos de tiempo, toda la utilidad que ha gastado, 4 o 5 granadas he llegado a contar, flashes, también las granadas. O sea que realmente el tiempo que ha gastado en esa posición ha sido primordial para poder llevarse esa ronda. De momento 2-2, el equipo de Team Queso que sigue utilizando misma setup y por favor no os cambiéis la Valkyria, no hagáis esto pick otra vez. Sexto pick de la Valkyria, que se lo están pensando y se la va a dejar, ¿eh?
por fin, después de 4 rondas haciendo el sexto pick a la Valkyria, ahora sí que se la deja. Se la va a quedar. Esta sí que puede ser la amenaza. El caso es que tampoco le vas a hacer mucha agresión a Team Queso, que si quiere jugar con IQ, que no es la manera más óptima de quitarte cámaras de Valkyrie, lo harían solo una ronda, que es un poco el baiteo que lleva intentando plantear Ravens todo el mapa. Se ha guardado la Valkyrie. Aquí viene por parte de Gilo. Hay que decir que si lo que quieres es guardar spots de cámaras, tíralas fuera todas del mapa, ¿no? Porque para la fase 2 tiene pinta. Ya, tiene no es que tenga pinta, es que el día 30 es la nueva season. O sea que esas cámaras fuera del mapa se acaban. Yo tengo que decir que las cámaras de... La Valkyria no creo que se deje utilizar. No, para nada. O sea, porque la gente dice, rip bank. No. O sea, creo que la Valkyria además va a coger ahora más presencia porque vas a tener que trabajar más el dónde poner las cámaras. Porque antes, ¿cuántos jugadores has visto de European, de incluso Majors? Cámara bacala y mira un techo. Eso toma, que coge y llega la Valkyria, va corriendo y hace pop y tira una cámara y dice, pues está en medio del techo, si es que eso se va a ver. No hay curro. También como diría Nigel, cuanto más tranquilo, más boleta. También, ¿verdad? Que quiere decir cuanto más previsible, más fácil es el equipo rival, se la coma. Hombre, es como cuando buscas algo en casa. He perdido algo. Cuando lo buscas, no lo encuentras. Lo tienes en la mano. Pero cuando dejas de buscar y dices, ¡Eva! ¡Se está aquí! Claro, si lo buscas, a lo mejor no, pero si la Valkyria está en todo el medio. Como el éxito, ¿no? Cuando lo dejas de buscar, es cuando aparece. Como dijo una vez Atypical. ¿Dijo eso? No, me la acabo de inventar. No, si llevo todo el día dando citas. No sé, pero me puedo cuadrar. La verdad. Atypical, en un streaming de por la mañana, antes de echarse un arranque con el team en pan. En un Turrati, éxito. Gente, chat. He tenido una vislumbración, chat. Mañana anuncio importante, chat. Pero antes... Es verdad, cuidado. Con la camiseta del Caras 1, Poca mítico broma. Caras 1. Poca broma. El Kageyama de los esports en España. De momento el que está haciendo que pase bastante miedo el equipo de Team Queso es este Swaz, que estaba piqueando la zona de baño, intentando gastar el máximo tiempo posible, tiempo que ha gastado, porque lleva ya un minuto casi y medio el equipo de Team Queso para coger la zona de baño, zona que ya está completamente limpia. Varos que se está metiendo poquito a poco con miedo de que esté ese jugador en esa posición, pero había vaqueado y tiempo, de verdad, qué bien está haciendo Ravens, con qué cantidad de tiempo están gastando solo con meter miedo al equipo de Team Queso. La peor noticia es que además la defensa no es arriba, no. Es que en este caso tienes que poner a Varos en situación de que pueda hacer ese vertical. Eso que vemos en el suelo, evidentemente es un spot de C4, que entiendo que es el de Jaylo. Lo ha gastado, ¿no? Imagino, porque si no tiene porque sentido. Es explosivo. Que... Sí, es demasiado grande. De C4. Aunque también puede ser de bola de impacto de Junior, pero me extraña que utilices una bola de impacto en esa posición. Aunque puede ser si quieres coger algún retake. No, efectivamente. Mira lo que hace Queso, meterse hacia la zona inferior. Aquí vienen en tromba. Van a abrir, de hecho, la posición que tiene aguantada aquí Arthur Tavares. 50 segundos. Arthur, como el pivote del Real Madrid, Tavares. Rockstar es el que se muere. Se quedan sin Iván. A baja de Izorten sobre Arthur. Refraje inmediato de un Izorten que ya llevan 9 bajas. 40 segundos por delante. Y Barth, que ya puede amenazar con entrar hacia esa zona de librería. DMV, Diego Moya acabando con Benru. 30 segundos por delante. Barth, que no se atreve de momento a poner pie en esa zona de biblioteca. Viene DMV, coge la espalda. Le encuentran en columnas. Lo hace Hasdri, lo hace Adrián Méndez. Se queda solo Hasdri, 1-3. 20 segundos por delante. Hasdri jugando el clutch a pistola, rompiendo cámara de Valkyrie. Pero el tiempo le va a dar la razón a Ravens. Swaz, que va a poner el broche a la ronda. Ravens se vuelve a poner por delante en el partido. Ravens 3, Team Queso 2. Y lo importante es la última acción que ha hecho antes de morir Hasdri, el romper la cámara de Valkyria. Ya saben que llevaban Valkyria. Entonces, ahora es, ¿vas a jugar algo? Mira Hasdri, que estaba pensando en si ponerse la Twitch o no. ¿Vas a jugar algo para hacer counter a la Valkyria o no? Realmente, ahora mismo el equipo de Ravens no la está enseñando. Y no sé por qué, me huele a un sexto pick. ¿De parte de quién? Junior. No. Se mute. Hay sexto pick. Tampoco se va a comer Team Queso, parece ese baiteo. No consideran Twitch. No consideran IQ relevante. No aparece Valkyrie. Última defensa en el piso inferior. Es en la zona de cocina. Solamente con un deplo. Podrían haber jugado con dos con ese smoke, pero se quedan con mute. Vemos estadísticas de Izorten. 9-4 por parte de Jorge. De 100% Diego. De cost. 1-0 en entry. 100% de KOST al término de esa ronda número 5. Sí, al final está jugando a las mil maravillas. Es lo que pedíamos justo al principio de esta retransmisión, que Izorten estuviese activo. Y de momento no está haciendo caso, porque con ese marcador, para, no. No hay ningún jugador, tanto
Lo hemos dicho. Sí, por eso. No hay ningún jugador tanto de Team Queso como de Ravens que tenga un marcador tan abultado. Lo único que se acerca un poco es DMV con esas 6. Con lo cual, Izorden que está haciendo un trabajazo ahora para el equipo de Team Queso, que tiene que meter una ronda más, sobre todo si quiere ir a un cambio de bando más favorable para ellos, sobre todo para hacer unas defensas, las cuales... Hay que ver cómo ataca el equipo de Ravens y sobre todo si pone toda esa agresividad que hablábamos al principio a funcionar y empieza a coger las zonas rápidas en vez de tener más control del mapa. Uy, esto, Junior, aquí se la jugaba el alemán, se la jugaba el jugador de Ravens haciendo ese movimiento tan tarde. Se la jugaba, no otro que André Jumjo. Otro nombre que mola, André Jumjo. Oh, mama. Cuidado. De momento, entrando ya el equipo de Team Queso en esa zona de pastelería y Zorten, que va a ser el primero en hacerlo. Y Zorten, que está ahora mismo con mucha confianza, ¿eh? Decíamos la confianza de Team Queso es menor que la que tiene el equipo de Raven, sobre todo por la velocidad que hacen cuando entran. Pero es que la de Zorten está destacando por encima del resto. Y Zorten, que le ha dado ese minuto extra, ¿eh? Porque han tomado pastelería muy rápido. Han hecho la toma muy rápida. Ahora, eso sí, no pueden abrir porque hay un kite colocado en esa zona. Ve la doble pared de pastelería hacia Fogones. Jugador en VIP, sin Deplo. En este caso era DMV. ¿Dónde está el Deplo? ¿Dónde está el Deplo? Supongo que se lo han roto, ¿no? A DMV. Imagino. A no ser que el Deplo esté posicionado en ningún lado. No lo veo. Pero sí que pone que está activo, ¿eh? Se muere Junior. Ahí está. Se muere André Jumjo. Rojas, a lo mejor, puede estar. No, es que no lo sé, es que no lo veo en ningún caso. Ahí está, aquí atrás, para que busque el ángulo. Arthur, vaya torta. Hasdri, dale el nice shot. Vaya tortón el que se ha llevado a Adrián Méndez. 1.30 al crono, Arthur, que quiere más. Le encuentra Benro, le encuentra Rubén. 1.20 al crono, tiene que entrar a plantar el equipo de Team Queso. Tienen ventaja numérica, cuidado con ese eco que está por ahí de parte de Jay. Lo viene DMV a conseguir el trade sobre Baroth, no lo consigue. Álvaro se escapa por la zona de blancas. 1.15 en el crono, vuelve a aparecer Baroth. Hola, seguías por ahí, ventaja numérica Team Queso con 1.10 en el crono. Esto sería un milagro si no acaba en un 3-3 en el cambio de bando. Y fíjate qué inteligente es Suaza ahora mismo, que está rotando ya hacia esa zona de blancas para que no tenga que estar el eco mirándola. Y madre mía, la de daño que se acaba de llevar. Planta Rockstar, no estaba Jayun atento. Viene Baroth, viene Izorten, ya se suma a esas 10 bajas de Izorten. Team Queso 3, Ravens 3, está siendo el primer rival que le está plantando cara al equipo de Ravens. Y eso ya es un titular en sí mismo. Team Queso 3, Ravens 3, cambio de bando en café en el mapa ruso. Team Queso poniendo en un aprieto a Ravens. Turno de los ataques del equipo de los Cuervos, que recordemos que en el único mapa que han jugado de café ganaron 5 defensas contra Neckbreakers. O sea que es su bando bueno en este mapa de café. Team Queso lo ha cuestionado por completo. Sí, Team Queso, que está jugando las mil maravillas. Y es que es lo importante. Fíjate ahora, Benru, ¿eh? Por eso no han baneado a Valkyria. Es que lo he dicho. Al final, Team Queso es un equipo que juega mucho también Valkyria. Y sobre todo le gusta hacer ese tipo de juego. Vemos también a Suaz, que se quita la Zofía por ponerse Sayana. Esa Sayana que, bueno, daba miedo en el día de ayer. Y que en el día de hoy parece ser que la va a volver a utilizar. Veremos a ver si va a seguir siendo tan terrorífica como ayer. También te digo que el equipo de Queso empieza en el punto intermedio, no empieza arriba, no empieza abajo, empieza en una bomba que normalmente no se suele empezar nunca. Yo creo que también para decirle a Ravens, hey, cuidado que tenemos mapa, cuidado que aquí venimos a sorprender, y sobre todo para que toda la setup que podía cambiar Ravens en algún momento no les sirva de nada, porque van a ese punto que si lo ganan no lo van a tener hasta cerrando más adelante. Y un punto a tener en cuenta, hay que decir, es que Team Queso está ganando en un mapa que perdió. En el overtime contra equipo de barrio, ¿eh? un equipo de barrio que fue apalizado por Ravens en esta misma jornada. O sea que realmente estamos viendo que Team Queso ha dado ese improve, ha dado esa, digamos, ese extra, y está tirando un poco de casta. Es un equipo con una organización muy grande detrás, que no puede permitirse el perder sin dar la cara. Y bueno, puedes quedar fuera de esta fase 1, pero yo creo que aquí, como si esto fuera periodismo, no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Puedes quedar fuera, pero sin ganar más que ese partido contra el Betis y perdiendo contra todos de paliza, como en este caso como ayer y Monkeys, hoy contra Ravens, sería desde luego mala noticia para Team Queso. Que lo haces dando la cara contra Ravens y perdiendo por la mínima, oye, pues yo creo que aquí ya Team Queso, diríamos que aunque pudiera despedirse de la competición, lo haría con una mejor sensación de cara también a esas Spain Nationals Season 4, que se viene en unos meses. Sí, la verdad es que cada vez queda menos, ¿eh? Poca broma, que sí, que vienen navidades, pero en 3 meses más tienes las peinas activas, con lo cual que todo el mundo se quede atento.
Te iba a decir que efectivamente lo que tú dices, el equipo de Team Queso, que al final con la organización que tiene, tiene que siempre dar la cara que siempre da, porque lo hemos comentado antes, que los resultados siempre son bastante ajustados, y de momento el que ha ajustado bien esa granada ha sido DMV, que consigue llevarse la kill sobre Paro. Otro open kill para Diego Moya, creo que son tres, si no me fallan las cuentas. Viene Arthur Tavares a intentar llevarse el jugador de blancas, tiene nades. Y solamente hay un Jagger para intentar denegar que esa utilidad caiga en los jugadores del equipo de Team Queso. Tres ADS a quemar y cualquier nade va a ir directamente al bolsillo de los jugadores. De momento el holograma de la Llana, que estaba recorriéndose una maratón porque estaba entrando por toda la zona, y Zorten que hace la kill sobre Hylo. Buena kill que hace Zorten, también lo va a hacer Swaz sobre Zorten, el refrag que venía tardío, pero al menos entraba a tiempo para llevarse la kill, aunque también te digo que va muy tocado Swaz. Veremos a ver si el jugador que estaba en esa zona de blancas puede intentar encontrar alguno de los... Dos T4, dos T4 en parte de Team Queso, con que rocen a Swaz serían kill mínimo injure, DMV haciendo vertical desde la zona de nevera. Pica y se mueve, pica y se va a zona segura. Van a dronear, C4 de Hasdrick. ¿Sobre quién? Sobre Swaz. Decíamos que era fácil acertarlo. Acaba cayendo finalmente Swaz y Figueiredo. No está siendo su mejor mapa. 5-5. Antes le ponemos el título de mejor jugador de Portugal. Antes le empieza a pesar 50 segundos por delante en el día en el que hoy hay que decir que Nubai ha vuelto a brillar. Sí, hoy Nubai, la verdad que ha tenido un partido muy bueno. Luego, además, en la entrevista le veíamos de diferente forma. No estábamos viendo el mismo Nubai que teníamos en esas finales de Spain Nationals. Yo creo que también por el hecho de que, bueno, no encontraba de todos los resultados, y ahora que los ha encontrado, pues prefiero esperar, ¿no? Antes de seguir siendo el mismo Nubai de siempre. Junior, que ya hace la apertura en la zona de librería. Por cierto, apertura que, como estamos viendo, tiene el control también desde la parte superior del nuevo balcón, de la zona de rojo. Y fíjate, 16 segundos. 15 que restan, se muere Hasdry, manos de Junior. Lo hacía perfecto, C4 de Benro. No dudes que es bueno. Era bueno, pero no mata al plante. Y la baja para Diego Moya. Es la segunda para él en ronda. Solo queda Rockstar. Le acaba encontrando Arthur Tavares. Como el pivot del Real Madrid, tapona el movimiento de Rockstar. La ronda desde blancas, la ronda de Ravens. Ravens 4, Team Queso 3. Empieza contundente en ataque el equipo de los cuervos. Solo hay un fallo y ha sido ese C4. No tires el C4, si es que era la baja, era tuya. Realmente te podías haber llevado al jugador sin portar el C4. Te lo hubieses guardado, hubieses puesto, te hubieses llevado al jugador, y una vez el plante no hubiese estado tan seguro, con lo cual seguramente hubiese tenido que levantar e intentar llevarse la kill. Pero no ha sido así, ha tirado un C4, que además... Desde ese ángulo es bastante complicado llevarte la kill si el jugador se mete bien en la zona de librería. Lo ha tirado, no ha salido bien y con eso se ha llevado media ronda. Es que realmente, con que se hubiese llevado al jugador que cortaba, ya el del plante no podría haber estado tan seguro y hubiese forzado a que el jugador que estaba en blancas, uno, pusiese por la zona de blancas, con lo cual se lo hubiese llevado ese smoke o que fuese... Dímelo. Acerté las open kills de DMV con ese 3-0 en entry. 8-5 de KD, 70% de KVST, 60% de headshot. Vaya mapa de DMV. 3 open kills de 7 rondas finalizadas. Hablamos de casi la mitad para Diego Moya. Me gusta algo de Ravens, y es que en todo momento no estamos viendo a un Swaz que tampoco esté brillando como el día de ayer, pero realmente siempre tiene a DMV. Está Junior también por ahí, está Arthur. Hoy, por ejemplo, Hylo, que está un pelín más... Un pelín peor, realmente. No está teniendo el mismo resultado con ese 1-5. Pero es que aún así, el resto del equipo lo acompaña. Y es lo bueno que tienen al final estos equipos, que no tienen a un jugador estrella, ni tienen a un jugador que dependan de él, o a un par de jugadores que dependan de él, sino que cuando no salen, siempre sale el resto del equipo para poder acompañar. También te digo, hoy Zorten está siendo claramente el... Porque es que, si te fijas, tiene más kills Zorten que el resto de Team Queso. C4 de Hasdry preparado para las hatches, que las están abriendo con una Ivana. No le va a salir ese C4. Y ojo, que depende de cómo lo tire. Madre mía, el droneo por parte de Ravens. ¿Estaban haciendo una carrera de cochecitos o qué? La copa pistón. Está rápido y furioso el equipo de Ravens. Rápido, toman ya la zona de paz. No, de fumadores. Yo ya con otro chip. Decías tú y Zorten, inconmensurable y Zorten, 12-5, además sumaba la open kill de la ronda pasada. Se la hacía sobre Jaylo. Además denegaba, creo que 2 airjap, que era lo que le quedaba, o sea que... Muy, muy buen mapa por parte de Izorten. ¿Arthur? Que lo exigíamos y que lo decíamos en la previa, que Izorten tenía que estar bien, que no valía un mapa de Izorten de estos que está 4 rondas sin matar y luego despierta.
De momento Benru, además, ahora desde la zona inferior, a ese ángulo para cuando intenten entrar en la parte superior, cuando quieran tomar esa zona. Y Zorten que sigue aguantando la parte superior. Fíjate cómo Rockstar está con la escopeta, aguantando también la puerta. Muchos ángulos que tienen verticales el equipo de Team Queso. Y sobre todo también tienen esa cámara, cámara con la que van a matar Varuth, que se lleva el sobre DMV. Hardrick lo hace con Rockstar, no entiendo por qué. Segundo TK de Queso, tercero en la semana. Ayer se lo hacía Rockstar, sí, a Hardrick. Ha sido una devolución, pero es que Rockstar llevaba el smoke. Tercer TK de Queso en la misma semana. Tercer TK de Queso en dos partidos. Y cuidado porque Swaz acaba de vender totalmente la zona de nevera. Y efectivamente te iba a decir yo esto, que se había quedado un jugador, Varuth, que había cogido bien la zona. Se va a llevar la kill, el refresh que va sin instantáneo por parte de Hylo. A Arthur, que se lleva con la granada. A Hasdri y el C4 que lo tiene que devolver. El C4 que vuelve otra vez a la cartera. Lo ha descolgado Benru. Lo vuelve a colocar otra vez. Lo deja preplaced. Hay info, hay cámara. Dice, lo tengo aquí. Avísame si pasa. 50 segundos por delante, asegurando que no le vuelva a pasar lo que pasó. Ojo. Con este Varuth, que se coló, hizo un retake perfecto con un personaje que no es sencillo, porque Kaid hace mucho ruido este. Sí, además lo ha hecho muy bien, justo cuando Swaz estaba pusheando sin coger nada de, sin hacer nada de ruido, y fíjate cómo se está... ¡No! Y pensaba que era la doble. Ahí estaba el C4, ahí estaba el C4, ahí lo pingueó Benru, 2-2, Junior. Y Jaylo contra Benru. Ey, Zorten, tocado Jaylo. Enteros de vida y Zorten y Benru. Vienen los dos por la zona de columna. Se junta, planta Junior, cubre. Y Jaylo. Aguanta Jaylo, perfecto. La zona de columna se vaya atrás de sobre Zorten. Vienen desde la biblioteca. Le ha visto Benru. Sabe que lo tiene encima. ¡Qué Benru bueno! ¡Ru con la doble! ¡Doble de Team Queso! ¿Qué quieres seguir creyendo? ¿Qué quieres soñar? ¡Vaya doble por parte de Benru! La vemos aquí en la replay. Ronda de este equipo de Team Queso. Aparece Benru. Aparece el jugador que llegó a última hora para Team Queso. Ronda para el conjunto de Álvaro 845. Y ponen ese 4-4 en el marcador. Así pone que Rockstar y yo tenemos una relación especial. Lo pone por lo que te decía, sí, antes, sí, de, sí, que ayer el TK fue de Rockstar a Hasdri y hoy ha sido de Hasdri a Rockstar. Sí, encima gana la ronda. ¿Puede ser eso que Rockstar no está teniendo el partido del día de hoy y por eso? Que espabiles, le ha dicho. Que espabiles. Que le ha metido una colleja. No, pero iba a comentar que en este caso Benro estaba teniendo tenía el charm del amuleto de Face, con la skin de Face, cuando juegan contra un equipo. Todo Brasil. Oh, mama. Mensajito. Bueno, y también perfectamente conjuntado. Sí. Llavero Face. Aunque no es el de este año, ese llavero de Face, ¿eh? No va con la skin esa. No, pero es more beautiful, la verdad. Es más bonito. Llaverito completito está chido. A mí me gusta más. Hay que decir, de momento, estadísticas que tenemos aquí del partido, lo único que tiene el 100% de cost, que si Zorten, para no, lo debería tener. Varuth, que con ese 6-6 hacía mucho daño, sobre todo en la parte superior. Y luego el equipo de Ravens, que también veíamos también bastante abultados esos marcadores. Estaba pensando en qué charms de equipos tenía yo. Tengo de G2 porque me compré el pack de Villel completo. Tengo de Fnatic porque me compré el de la Illana de Fnatic. ¿Te has comprado alguna vez el charm solo? Solo, no, el charm solo no. Claro, siempre con pack. Siempre con pack. Tengo varios de BDS que ahora que lo pienso digo, ¿para qué? Digo, ¿para qué me compré el pack completo de BDS? ¿Para qué me compré el charm? O sea, me refiero... Para poder... Porque, me refiero, BDS tiene un dueño que está en la lista Forbes como creo que top 10 personas, ¿sí?, más ricas del mundo. Es como ir a un Zara y decirle quédate con el cambio. O sea, no se lo va a quedar la persona que está en caja. Y ya estás haciendo que llueva sobre mojado. O sea, yo sé que tenía dinero no por otra cosa, sino porque a Kitty le regalaba un montón de subs, pero barbaridad. ¿Sabes? Que dije yo, momo. El tío funciona. Entonces, claro, dije yo, este chaval tiene que tener cash. En BDS se está bien, ¿eh? Sí. Si alguien dice por qué Shaiko no ha fichado por G2, pues porque igual... Debe estar contento. Debe estar contento. Además, BDS que últimamente está metiéndose en todos los eSports. ¿ESports que ve? ¿eSports que se mete BDS? Mira el angulito, ¿eh? Mira el angulito de Swazi, ¿eh? Mira el angulito de Swazi. De los que le gustan a Uruguay. La escuela portuguesa de mirar ángulos, ¿eh? La escuela portuguesa de Escuadra y Cartabón. Pero es que además, o sea, el problema... Ya no es cogerlo, que no te pasa muchas veces cuando quieres coger un ángulo que te pasa que con el ratón y dices, con el teclado haces, ¡ay! Que me he pasado un poco, no, ahora no te tanto. Digo, ojalá jugar con mando de Nacon en ese momento. Y así podrías justo moverme gradualmente. De momento, la granada que va a ser buena, Benru que quiere pushear, Benru que lo está haciendo perfecto. No se va a retirar porque la habían visto. Bueno. Benru que se gira para llevarse el dron. Y lo que se va a girar también es Swaz, que consigue llevarse la kill sobre el jugador que estaba en esa posición de drift. Me ha pasado un poco como aquel gol de Fernando Torres que recortó al portero. El comentarista decía,
espectacular, Fernando Torres, y de repente falla a puerta vacía, ¿no? Yo digo, Benro, qué bueno, qué buen movimiento. Y de repente se da la vuelta y mira al suelo para romper un dron en Positrit sin deploy. Uy, bueno, uy, 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 ronda, que pone ya la doble de Soaz sobre Varoth. Ha puesto la directa al equipo de Ravens, ha abierto las alas, ya han empezado a despegar. Un minuto por delante y Thornton y Rockstar para intentar un clutch complicadísimo. Un minuto por delante, quieren aguantar, viene Thornton. Movimiento agresivo, le encuentra Soaz y Figueiredo, el portugués, que aguanta. Rockstar, que se pone agresivo en la zona de Positrit, se queda solo. Gana el traje sobre Arthur, pero no deja de ser un 1 para 4. Sedax, ¿dónde? Sedax en el techo. Hay que pushear a este Rockstar. Sí, cuidado con eso, ¿eh? Lo que pasa es que Junior lo sabía. Sabía que tenía que coger esa zona de Drit y se va a llevar la kill, con lo cual va a poner la quinta ronda en el marcador. Y otra vez Team Queso, que sí, que está ganando rondas, está poniendo su dificultad a Ravens, pero ha vuelto otra vez a estar por debajo del marcador de los cuervos. De llavero de Face a llavero de Nesk, el que llevaba, en este caso, el jugador Junior de este equipo, que es que no es brasileño, que está llevando el llavero de Nex, pero él no es brasileño. Junior, bueno, no. Pero puede ser su ídolo. Puede ser su ídolo, sí. Nex, ese viejo sabroso, que no se retira, ¿eh? No. Además que parecía la última vez. Dices, parece que sí. Bueno, la última vez hace sí, un par de meses. Sí, un par de meses, pero no. Pero no. Pero no ahí fue sigue. El que se fue en Team Liquid. No. Sí que hubo cambios, pero Pero Nesk no se mueve. No, no. Mira que nadie ha dado un duro porque se fuera Sexy Cake, pero bueno, lo de Sexy Cake parece que fue un poco más él por falta de motivación. Igualmente, 5-4 marcadores, Team. Ventaja para Ravens, que se pone en una ronda del punto de partida. Recordemos que a Team Queso solo le vale ganar de 3. Una ronda más de Ravens. Y Team Queso no dependerá de sí mismo, dependerá del Betis. ¿Volarán los maletines entre Álvaro 845 y Super Zoro? Yo creo que deberían volar los jugadores más que los maletines, ¿no? De repente juega la última jornada Grim Real Betis con Varoth, con Sneak, que de repente mago utiliza la carta del mago del tiempo de Yu-Gi-Oh! Y crece lo suficiente como para tener los 18 años. Juega Baitomi. Que eso además es otra cosa, porque la cosa es, tienes a Sneak, claro, está, o sea, realmente igual le queremos ver. Igual ni debuta. Claro, es que no, a lo mejor no debuta en esta Six Master. Es que es el problema, porque Sneak está ahí esperando. Está y dice, y Thornton, qué bien lo estás haciendo. Pero me gusta más cuando eres I0-10, ¿eh? Por si acaso alguien se lo piensa. Si lo que nos han dicho es que I0-10 también está jugando un poco en plan haciendo favor a Team Queso, sí, para que tuvieran sí, este, ¿no? Claro, esta opción. Y luego I0-10 iba a retirarse él durante un tiempo por pues sus cosas personales, universidad, pena, ¿eh? Trabajo. Es un chaval muy ocupado, el Tinder le quema. Los bueno, outfits también. No lo sé, pero solamente le viene el concurso de outfits y yo, la verdad, un chaval con esa con alta carisma, facha. Con carisma, con no facha. No digo que no. Pero bueno, de momento la flash que va a caer por parte de Ravens, que se va a lanzar al punto, se va a lanzar ya hacia esta zona de punto. 2 minutos de tiempo. No, no, se va a lanzar no. Se han lanzado ya Arthur con la baja sobre Varoth, que había hecho la misma sobre Junior. 4 para 4. 2 minutos por delante. Y ojo, ese pick de Clash que puede salir más. Bendru con el C4 sobre Swaz. Ventaja numérica queso. Arthur, Injur. Jailo sobre Thornton. Es un 3 para 2. Hasdry con esa clutch que está, con esa clutch que está intentando evitar el clutch de Jailo y de DMV, que quería pushear el pick probablemente más useless ante esta setup por parte de Team Queso. Sea esa IQ de DMV, que lo tenemos ya en la zona de barra, esperando, buscando esa clash. El humo es bueno, tiene que salir DMV. Tenía la info, la cámara que la estaba mirando Varoth y Thornton. 1:30 en el crono. Ahí tienen info de la clash. Realmente es un 2 para 2. ¡No! Porque Hasdry es una cámara. Buena baja por parte de Rockstar. Situación de clash de DMV contra una clash y un jugador en pie. No debería sacarlo DMV Diego Moya en ningún caso, salvo error de queso. Sí, además que Hasdry debería tener todo, en todo momento el control de dónde está el jugador. Me parece raro que no quiera echarle un poquito más cara a cara. DMV que intenta hacer el fake. Y esto que puede planta, salirle bien, ¿eh? Se la planta, ¿eh? Si se lo propone, se la planta. Están demasiado pasivos en queso. Hay un humo en Rockstar. Busca el trade. Era sobre la clash de Hasdry, que de momento no se mueve. Lo hace Rockstar para salir desde barra. El humo lo pone con nieve. Le ha caído encima de DMV. Cuidado. La combinación humo. Más esos qué rayitos. Bien. Acaba cerrando Rockstar. Qué bien, ¿no? Jugado. Jugado. Rockstar y Hasdry. Jugones. La utilidad. Electricidad más veneno. Esto parece un juego que no patrocina. Pero la ronda acaba en manos del equipo de Team Queso, que pone 5 a 5. Buena pelea, Team Queso dando la cara, Team Queso tirando de carácter, de casta, el equipo de Baitomi enseñando las garras contra los cuervos. Y ya vemos que se pueden hacerte caso, se pueden sacar una ronda. Realmente es la dupla que tiene el equipo de Team Queso. Y te iba a decir que son con un poco este Mecano, ¿no? Sí. Ni contigo ni sin ti, ¿no?
De todas formas, es un 5 a 5, que lo hemos dicho antes. Son un poco Willy Rex y Vegeta. Sí. Lo mismo te hacen un NFT, que se van a vivir juntos, que se rumorea pero en los foros. Ah, ¿pero que lo han hecho juntos? No, yo qué sé. Ah, no, no sé. Estás últimamente... Es que, Polo, no puedes dar en plan... Estás últimamente dando un montón de datos, pero que son erróneos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que llega un chavalito y dirá... No, ah, pero pues yo no he dicho que saquen NFT juntos. He dicho que Willy bueno, y Vegeta sí, pero, han tenido idas y venidas. Pero... Entraron juntos a Mad Lions como inversores. Pero está diciendo que Descartes ha dicho que... Que el ah, pero eso fuego es, foco. Es comedia. Ah. Yo no voy a dar aquí citas. Pero además es tan obvio. ¿Cómo va a decir...? Prefiero hay gente que se piensa que la Tierra es plana. O sea... Te lo digo de otra manera. Te lo digo de otra manera. Como dijo Hume, eres bobo. Eso sí que lo dijo, de verdad, ¿eh? Dijo, sí. Eres bobo. Are you stupid or what? También dijo que los tontitos pican dos bases. No, eso lo dijo un iluminado en la final en la que tú estás mentalmente. Los atacantes van a desarmar una bomba. Sí, sí, la verdad que has tirado muy bien. Para que no sepa la referencia. Si alguien no sabe la referencia. Ah. Lo ha puesto este en su Instagram hace unas pero, horas. Mentalmente estoy aquí. Finales. Es que cuidado, ¿eh? A ver. ¿Cómo se echa de menos? A ver, yo no he querido ser cruel, pero he estado a punto de contestarte. ¿Cómo estás? Eliminado en LAN. Además, era el partido. Era el partido. Es que era el partido. Por los colores lo he visto. Del 0 a 5. Joder, macho. Qué pena, ¿eh? Podría. Bueno. Es que tu carrera, si un par de rondas hubieran cambiado... Estaba en Canadá. Es que serías... Eso al principio. Serías Gogeta. O sea, si un par de rondas hubiese ganado, estaría en Canadá ahora mismo. La verdad. Pero bueno, cosas que pasan cosas. Que se lo digan al equipo que se enfrentó a G-Bots en aquella final en Barcelona, ¿no? Un partidito ahí casual, y chilling y ala, a jugar en Pro League. Para adentro. Y la gente todavía, los ecos de aquel G-Bots. Bueno, histórico. ¿Cuándo juega G-Bots? Ningún equipo va igual a Rockies de G-Bots. A ver, que se llevó. Que está bien, pero que me refiero, que se metieron en Pro League ganando el torneo de la galleta de mi primo Paco. Y realmente nivel ha habido mayor nivel. No mayores resultados. Claro, evidentemente. Pero mayor nivel. Pero bueno. Esas cosas que se quedan en el pasado, los OGs, remember ese G-Bots y sobre todo las finales de Katowice. Respetito, para la gente de G-Bots que hicieron historia. Con un Choi jugando montaña. ¿Y qué hubiera sido de la comunidad española sin G-Bots? Porque trajo mucha gente al juego. Es una locura. Y la cosa es, ¿te acuerdas de esa ronda de Choi montaña contra Flipside? Y luego también Choi dejándose el Sedax arriba y Flipside perdiendo el partido porque se dejaron el Sedax arriba. Uno para cinco, uno Choi, para cuatro. Pengu, sí, fue increíble. Panas, dejaste el Sedax en una ronda clave. Eso fue increíble. Encima del tejado, 1-15. ¿Dónde está Ravens que también ataca al lento? Benru con la clase a punto de morirse. Suazi hace la baja sobre Izorten que estaba con el Vigil del tren. Suma la primera ofensiva aquí. Jorge de Diego, un minuto por delante. Entran con todo, colapsan la zona de Flip. Se muere Suazi. No le había visto a Hasdry. Baja de Jailo sobre Varoz. Ojo esa clase. Que podría ser un problema en situación de desventaja numérica. Retake por parte de Hasdry de la planta superior. Planta Junior. DMV sobre Rockstar. Se queda Injur Junior. No hay plante. Y tiene el vertical. ¡Oh! Que falla, que perdona. La vida de DMV. Benru, que ahora mismo es uno menos. Benru, que ahora mismo es un dron. Benru, que no puede hacer nada. Baja Hasdry la hatch a ver que es capaz de sacar. Viene hacia plato. Se encuentra con uno. No lo mata. ¿Cuántos jugadores ha tocado ya este Hasdry? Bueno, ¡qué bueno! Parte de Benru, que se quita el arma en el mejor momento. Tira de casta. Tira de épica. Tira de lucha. Tira de sueño el equipo. De Team Queso, pero con sueños, dice el equipo de Ravens, que no se llega a la fase 2. Baja por parte de Arthur Tavares sobre... Finalmente Benru, se queda solo Hasdry. Viene a rematar lo que hizo. Arthur y Jailo tocados los dos. No le da el botón a Arthur, que tiene tres curas, pero que él dice que no es una ambulancia. Jailo le quita la opción de depender de sí mismo al equipo de Team Queso. Jailo, el británico, acaba cerrando sobre Hasdry. Ravens, punto de partida. Queso no puede sumar de tres. Y aquí... tenemos problemas. No solo Hasdry con la pausa técnica, sino que eso, que ya no va a depender de sí mismo en la última jornada. Si equipo de barrio gana, pase lo que pase en este partido, aunque Queso gane en overtime, si equipo de barrio gana Crim Real Betis en la última jornada, es equipo de fase 2 y tanto Queso como Neckbreakers quedan eliminados. Qué mal, ¿eh? Qué mal esta ronda. Además que la estaban jugando muy bien el Clutch, ¿eh? El Clutch lo han jugado perfecto. Se quitaba la Clash, justo mataba al del plante y yo ahí... hubiese hecho un cambio y es, ponte otra vez el escudo.
Porque estás jugando, ya no estás jugando un 3 versus 1. Y estaban muy tocaditos, ¿eh? Eso es, estabas jugando realmente un 2 versus 1. Y cuando se está haciendo el plante, estás jugando un 1 versus 1. Y en ese momento es cuando tú te quitas el escudo y haces que Hasdry pusee. ¿Para qué? Para que su compañero no pueda hacer nada. Realmente, si se llega a poner el escudo, hubiese pasado seguramente otra cosa. Pero al final son decisiones que se toman y esta ronda que va a subir al marcador de Ravens. Y otra vez el equipo de Team Queso tiene el mismo problema de siempre. Dos puntos. Papel muy digno de Team Queso en este duelo. Totalmente, contra un Ravens. Nivel de Team Queso, que de haber llegado a este nivel al inicio de la competición, creo que la trayectoria que hubiera sido muy diferente, ese partido contra equipo de barrio hubiera cambiado las cosas, quizás hubieran dado más pelea y Monkeys, ese partido contra Betis, quizás ganarlo de tres puntos. Hay tantos puntos, y hablando de detalles, hablando de cosas a cambiar, hablando de ese detallito que te hace ganar o perder, Hasdry. ¿Cuántos jugadores ha dejado tocados en esta ronda? Llega con la P10, poquito daño, dos balitas al hombro, se escapa y además a más de la mitad de la vida. Un jugador en la zona de prep, el otro en punto. Ha ido tocando a varios jugadores, pero no ha llegado a cerrar ninguna baja. ¿Cómo hubiera cambiado la ronda de haber tenido un poquito menos de desventaja numérica? Sí, además, no sé si te pasa, pero no sé si es que Queso haya subido el nivel... ¿Realmente? ¿O es que Queso no sepa cerrar mapas? Porque yo no creo que sea tanto el nivel de Queso, sino que es más que Queso le cuesta cerrar. Y Queso le cuesta entrar en el partido. Y luego entra, pero luego, como por ejemplo, equipo de barrio, en ese café que estábamos hablando antes. Tuvo que pegar una remontada. Eso es. Pega una remontada y de repente, cuando pega la remontada y parece ser que Team Queso ya va a ir volando, se desinfla y equipo de barrio gana. Entonces, es lo que digo. Es más que Team Queso... haya subido el nivel, o es que Team Queso tiene el nivel, pero no lo termina de cerrar en los momentos necesarios. Porque yo no estoy viendo un Team Queso diferente de lo que llevo viendo en todas las Six Master. Y estoy viendo el mismo Team Queso, con los mismos problemas y las mismas situaciones. Lo que pasa que está jugando y Ravens le está costando mucho más sacar las rondas. Pero Team Queso realmente no ha cambiado nada. Entonces es el tema. Yo creo que es más... que Team Queso no se le da bien cerrar rondas, cerrar mapas, o le cuesta entrar en el mapa, que realmente un Team Queso que haya subido el nivel como tal. También primeros problemas para Ravens, que había tenido una plácida fase 1. Me va a gustar sufrir la jornada siguiente, me va a gustar mucho. Sí, sí, y vamos a verles contra un grande. Quizás los dos jugándose muy poco, eso sí. Los dos ya clasificados, va a puntuar Ravens y por ende va a clasificar matemáticamente. Pero hay que decir... ese último partido con un poquito más en juego hubiera tenido más atractivo. Abrir la competición con un Ravens contra iMonkeys, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Al final, las jornadas se hacen por sorteo y toca cuando toca. Y la trayectoria de Team Queso y de Ravens, que por cierto, creo que nadie hubiera dado con que hubieran estado como favoritos a estas alturas de la competición, pues ahí están. Ya digo, primer partido en el que Ravens ha... al menos mostrado un poco una cara más humana después de una fase 1 en la que literalmente parecían robots. O sea, todos los partidos de Ravens han sido palindones. Sí, la verdad que Ravens ha estado a un nivel impresionante. También es verdad que en el grupo A, por lo que hemos visto, había más disparidad de nivel, por lo menos, porque en el grupo B hasta el último tenía posibilidades de poder entrar, posibilidades reales de poder entrar. Pero en este caso el grupo así que había un poquito más de diferencia. De momento, Suárez, que ya está cogiendo ese dron, ya está cogiendo la información, sabe que hay un escudo en la parte de nevera y ese escudo que lo van a tener que romper seguramente con los pepos que porta esta misma Zofía, que es la que droneaba. Lo que sí, tiene que empezar a quitar esos ADS que están en la zona de... ¡Ojo, Varoz! Se equivoca Suárez. Ya habían visto con el dron, sabían que estaba en nevera. Open kill para Varoz, Open death para Suárez. Overtime, que quiere Team Queso. Pinchar, que sería la primera vez para el equipo de Ravens. 1-15 al crono, una ventaja numérica. Además, para Team Queso, esta ronda pinta bien para el equipo de Paitomi. Sí, pero fíjate cómo ya están entrando en la zona de bar. La Twitch que está llevándose, intentaba llevarse la kill sobre el jugador que estaba en la zona de nevera, ese Varoz que saca ya la pistola para intentar llevarse la kill. No lo va a hacer, el refresco es instantáneo por parte de Jailo, no sé por qué he dicho el nombre en inglés, pero es Jailo. James Lipsy. Pero Jailo que se lleva la kill y esto que lo pone un 3-3 con 50 segundos de tiempo. Mucho tiempo que tiene para intentar todavía
hacer algo de daño por alguna situación, que por cierto no tienen vertical, con lo cual no van a poder hacerlo desde el piso superior. Ha muerto DMV también, de manos de Varoth, baja de Jaylo sobre Benru, estaba tocadísimo. El jugador británico acaba muriendo. Benru, Hasdry, Rockstar a intentar levantar una ronda que está bastante complicada. 30 segundos por delante que le quedan para afrontarlo. Viene Rockstar con los tres humos. De momento no los quiere quemar. Si los timea bien, debería no haber opción para plante por parte del equipo de Ravens. Más estando Jaylo, ¿cómo está? ¿Ha roto el humo en el aire? ¿Ha roto el humo en el aire? 11-4, algo ha roto en el aire. 15 segundos por delante. Rockstar y Hasdry, desventaja numérica. 13 segundos. Dropean en la zona de trenes. ¿Saben dónde está Rockstar? Le encuentra a Jaylo. 3K del británico. A uno de vida. Hasdry solo. Encerrado en la zona de biblioteca. No tiene opción de cortar el plante. No tiene C4. No tiene nada. Planta finalmente. Junior. No le encuentra, no le encuentra, no le encuentra. Busca Rasque y gana. Se lleva un par de balitas. Arthur Tavares. ¡Oh! Acaba cerrando precisamente. Arthur Tavares. Ronda para el equipo de Ravens. Victoria de 3 puntos. Suman 12 matemáticamente. En fase 2, Ravens gana, no de palizas la noticia, a un Team Queso que ya no depende de sí mismo. ¡Victoria de los Cuervos! Y un Team Queso que vuelve otra vez a perder por la mínima. Otra vez que vuelve a perder por ese 7-5, por ese 5-7, perdón. Otra vez que vuelve a dar buenas sensaciones, pero no termina de cerrar el mapa. Y es que es un Team Queso, yo creo que es la tónica de todo lo que llamamos de Six Master Iberian. Un Team Queso que no termina de cerrar mapas. Y en este caso tampoco ha sido así. Y además, Ravens, que como tú bien decías, el titular, la noticia, que Ravens ha tenido un partido en el cual ha sufrido. Parecían humanos, ya digo, que no parecían auténticos robots, porque hemos visto errores, hemos visto fallos, hemos visto un equipo de Team Queso que se esperaba sus movimientos, que es lo que no ha pasado durante esta Six Master Siberia. Todos los equipos estaban perdidos jugando contra Ravens, no entendían a qué jugaban. Hemos visto un Team Queso que sí que lo ha entendido, que ha dado la cara, que ha caído luchando. Dicen que mejor morir de pie que vivir de rodillas. Creo que lo dijo sí. Carolina Abril, creo. O sea, Cornelio Escipión. ¿Eh? Cornelio Escipión. Ah, vale. General romano. General Castellanos. Carlos Castellanos, Charlie. Como decía, hay que decir que Team Queso ha dado la cara, pero el resultado no deja de ser el mismo. Team Queso no va a depender de sí mismo en la última jornada. Sí que lo hará el conjunto de equipo de barrio, que necesita un punto. Con un punto que saque contra el conjunto de Crim Real Betis, están en fase 2. Team Queso, por su parte, tiene que ganar de 3 sin overtime a Neckbreakers. Complicado, bastante complicado lo tiene, hay que decir, hay que decir. Un Neckbreakers que hay que decir que en el caso de que equipo de barrio saque un punto, da igual lo que haga contra Team Queso. Tiene que perder sin sumar nada equipo de barrio para que Neckbreakers lo pueda adelantar. Porque con un punto tiene doble directo perdido, lo mismo que Team Queso. Momento el candidato al MVP Predator, que lo tenemos ya en pantalla, DMV11-9. Tampoco nos esperábamos a lo mejor un marcador algo más abultado por parte del jugador de Ravens, pero 11-9 más 2 solo, un partido bastante discreto, hay que decir, de todos los jugadores, sí. Incluso un SWAT que ha quedado, y ahora lo vamos a ver seguramente, el negativo, último. Que ha quedado, si no me equivoco, con ese 8-9, después partido de ese 16-1 que se hizo ayer. Partido muy coral por parte de Ravens, sí. Partido muy coral con, ya vemos, 11, 11, 9, 7, 8 bajas. Realmente partido muy coral por parte de los chicos de Ravens en el bando opuesto. Y Thornton brillando, Varoth en las entries como siempre, check. Son en total 6 open kills para el equipo de Team Queso, las mismas para el equipo rival. Clave de MV con esas 3 open kills que hacía en ese primer bando y clave también los ataques de Ravens, que eran más rápidos, sobre todo en ese momento final mucho más coordinados que los de Team Queso, que han marcado un poco la diferencia. No sé, a mí me ha gustado, a mí tengo que decir que me ha gustado bastante el partido. O sea, tengo que decir que el partido que hemos visto me ha gustado por parte de ambos equipos, sobre todo porque hemos visto una rivalidad que no habíamos visto por parte de Ravens sobre todo. Y la cosa es, un Team Queso que ahora sí, si siguen este roster para la fase de, bueno, para la Nationals, si nos llegan a clasificarse en esta Six Master, es la entrada de Sernik. Esti, ¿qué te parece si para la gente que se ha quedado hasta el final del streaming, que la gente ve todos los partidos y dice, me voy? Me voy. Esa gente, lo que se va a perder es un drop de magia, un Nakon Compact. Nakon Compact para vosotros. A poner exclamación Nakon en el chat, los que estáis en YouTube corriendo para Twitch, porque tenéis un drop aquí, en plató, no en in-game. Exclamación Nakon en el chat y os hacéis con este Nakon Compact para vosotros. Jugadores. Para la gente que se queda, para los OGs, para la gente de verdad, para los que estáis ahí con nosotros, hasta el post. Quiero ver cómo se queda el grupo, quiero ver cómo se despiden hoy Esci y Polo, que siempre hacen alguna tontería. Esa gente. Maldito. No hacemos ninguna tontería nunca.
Mandito una con alguna vez. Mandito una con compact para vosotros. Yo no digo nada, ¿eh? Nosotros que de momento vamos preparando la entrevista, de momento nosotros que también estamos esperando a ese ganador del NACON. What about your English? It's good. Yeah, yeah, but you know why? Could you use ice a sentence? In a... Can you say... ¿Puedes utilizar hola en una frase? 15 segundos. Mira cómo baja, ¿eh? En partido, 200 nota, personas aquí, los que se han ido. Esto es como la gente que se va al final del partido y luego el equipo marca el gol de la remontada. Ah. Te lo perdiste, crack. 113 se va a quedar, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿cuántos han dicho? 114. ¿Sí? Porque... ¡Qué bien te ha venido! ¡Ojo! ¡Oh, hombre, no! Nada. Tongo. Gana hoy, tiene opciones, se lleva el candidato en MVP Predator y se lleva el mando, digo, Chanchin, para ti, para Galicia. Ahora entiendo por qué el equipo de Dead Fox está ganando más partidos. Porque se quedan hasta el final. Normal. Se quedan hasta que ven todo el partido. Dicen además, ¿qué es lo que van a decir Polo y Esti? Que seguramente digan algo inteligente. Y esto luego lo utilizamos la siguiente jornada. Hombre, se ha visto algún equipo que se ha adaptado con ello. Oye, manda una con compa que se lleva Chanchin. Otro queda jugador. Bien, ¿eh? En plano, ¿eh? Otro jugador. Además, no tapa el logo. Además, fíjate. Nacon sobre Nacon. Calidad sobre calidad. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Drop. Que tiene que caer. Que tiene que caer. Que se va para Galicia, como decimos. ¿Galicia cuenta como península o...? No lo sé. No lo sé, depende. Tenemos entrevista con Arthur Tavares, el que ha cerrado el partido precisamente. Arthur, ¿cómo te sientes hoy? ¿Inglés o español? Español, inglés, japonés, no sé. ¿Japonés? Holandés, no sé. ¿Cómo? ¿En qué idioma? Te digo, ¿en qué idioma, Arthur? Cualquier uno. Hablo todo. Pues Arthur, si quieres, como prefieras. Si prefieres en inglés, te lo hacemos en inglés. Si prefieres en castellano. Tú decides, de verdad. Has ganado, te lo mereces. Puedes en español. Puedes en español, vale, perfecto. Así nos entienden también desde casa. Oye, partido hoy en el que habéis sufrido por primera vez en la competición. ¿Veníais de ganar siempre de manera muy sencilla, entre comillas? ¿O ya habéis tenido un partido más apretado con ese 7-5 final? No hemos entrenado mucho para este partido, entonces... nosotros sabíamos cómo iba a ser el partido, entonces... Se ha quedado como... No sé. Yo te quería hacer una pregunta, es un poco lo que tú has dicho ahora. Sabiendo que estabais ya, no matemáticamente, pero sí que estabais virtualmente clasificados, habéis bajado un poquito de revoluciones. Ahora has dicho que no habéis entrenado mucho para este partido. Imagino que os estáis preparando para esa fase 2 de esta Six Masters. Sí, estamos preparando para la segunda fase ya. Entonces, este partido no ha sido mucho para nosotros. Creo que... no hemos pensado en una victoria hoy, pero ya está. Bueno, lo habéis conseguido igualmente. Conseguís además esa posición en la fase 2 ya de manera matemática, pase lo que pase en el duelo contra Imonkeys Huesca en la última jornada. Quería preguntarte un poco también por el futuro. ¿Pensáis en ese duelo contra Imonkeys? ¿Cómo veis la fase 2? Porque más o menos ese grupo B ya está quedando más o menos resuelto, con Movistar Riders prácticamente dentro, con un Rebels que se ha recuperado. ¿Cómo veis los duelos que podéis tener contra favoritos como Movistar Riders o Rebels? Yo creo que vamos a ganar contra todos los equipos, los otros equipos. Estamos muy confiantes y es eso. Perfecto. Y por último, un mensaje para la afición. Puede ser en portugués, si quieres. Vale, voy a hablar en portugués, entonces. Obrigado para todo el mundo del Brasil que apoya a gente. Ya sabe cómo es que es. Estamos juntos siempre. Un beijo. Es eso. Perfecto, Arthur. Parabéns por la victoria y gracias por la entrevista. Gracias. Un beso. Besito para Arthur. He tirado el parabéns, ¿eh? Me lo dijo Nigel el otro día. Sí, sí. Es que me acordé que sabía una palabra en portugués. Sí, sí, por eso. No, no, perfecto. También sé fola seca, que es como tiraba las faltas CR7. ¿Cómo? ¿Y qué significa? La traducción que se me ocurre, no te puedo contar aquí. Sin lubricante, podría ser. Candidatos para el MVP Predator, lo metemos aquí a saco. Tenéis para votar, recordad, en la web, el MVP lo elegís vosotros. Vamos a ver quiénes son los candidatos para MVP Predator de la jornada 4, recordemos. Aquí tenemos Tadox, Suaz y AG. Tadox en la victoria de Imonkeys contra Team Queso. Suaz por la victoria de la jornada 4, recordemos, contra el equipo de Barrio. Suaz que se hizo un partidazo prácticamente perfecto. Y AG por el duelo que acabamos de ver hace muy poquito. Esa victoria contra Lemon Fans, donde ha brillado por encima de todo el mundo con ese 9-1-3-0 en entry. Sí, además diciendo luego en la entrevista que para la gente que no opinaba, que podría salir, y me estaba señalando, creo, a los premios, ¿no? que puede tener la gente si vota en esa página del MVP Predator, con lo cual, que todo el mundo, ya no solo por votar porque te va a gustar
y sobre todo vas a ser tú parte del MVP, sino que encima también te puedes llevar unos premios como el ordenador. Para ello hay que seguir las instrucciones que son en la web cuando votéis y hay que compartir vuestro voto en redes sociales. Os podéis llevar desde portátiles hasta pantallas. Una auténtica locura, la verdad, simplemente por votar y elegir el MVP Predator. Que bueno, ya creo que es un aliciente, sí, que seáis vosotros, la comunidad, los que decís quién es el mejor jugador de la jornada, sino que además encima podéis llevaros fantásticos premios gracias a Predator. Sí, nosotros que tenemos que hacer un pequeño repaso ahora de los partidos, tenemos que ver qué ha pasado en toda esta semana, porque sobre todo en este día, porque fíjate cómo queda el grupo B, queda con Movistar Riders en ese primer puesto, después que queda en ese segundo después de ganar en el día de hoy, Rebels tercero, Alemão empatado a puntos con Rebels, Weigers y luego que los cuates no terminaban de sumar. Ahí tenemos con ese Movistar Riders líder, hay que decir, día que casi nos ha fastidiado el speedrun este Team Queso contra Rebels, sí, porque veníamos de paliza, 7-0, 7-2, 7-2 y ahora es 5-7, victoria de Movistar Riders, de Rebels, de DeathFox y de, por último, Ravens, representando a ese grupo A. Vamos a ver los grupos virtuales, cómo quedan, que esto ya se va acercando al final, solo queda una jornada y tenemos grupos con eMonkeys, Ravens y equipo de barrio, que si no me fallan los cálculos sería lo más probable que sucediera. Sí. Y de parte del grupo B, algo que podía estar en las quinielas al inicio, que recordemos que ayer veíamos unos grupos virtuales en el grupo B de locura y ahora tenemos en el grupo B Movistar Riders, Rebels y DeathFox. Esto se podía firmar al inicio de temporada. Sí, aunque ya sabemos que luego en la siguiente jornada, la última jornada de DeathFox se va a enfrentar a Movistar Riders, con lo cual es muy probable que no puntúe. Sí. Aunque, también te digo, nosotros que confiamos en DeathFox puede llevar a llevarse puntos contra Movistar Riders. Y hay que ver también una cosa que son las predicciones. Yo me he tirado bastante triple en la jornada de hoy. Creo que me he estampado en casi todas. ¡Oh, bueno, no! ¡No tanto, eh! ¡Espectacular! Hombre, has salvado con el día 2, ¿no? Ayer bueno, no acertaste una, pero no está mal. Plenito por parte de Marc Rousses. Confía en el proceso. 87%. Dejen trabajar a Xavi, dice Ross. 87%. Poca broma, ¿eh? Poca broma. La verdad que yo me he tirado los triples para intentar igualar a Ross y te he igualado a ti. No, Ross está imparable en predicciones, la verdad. Ross no hay quien le pare. Ya, acierta todo lo que le vamos a hacer. Tenemos, eso sí, hay que decir, una Six Masters que está impresionante y nos queda una última jornada, este. Sí, la jornada que va a decidir absolutamente todo y sobre todo en ese grupo B, el grupo A, que ya estamos viendo ahí como tenemos el martes 30, el partido de Crim Rabbitis contra Equipo de Barrio, Ravens eSport contra eMonkeys y luego el miércoles tenemos otro partido aplazado que es ese Neckbreakers contra Team Queso, que se pasa de un lado al otro. Hay que decir que si Equipo de Barrio gana Crim Real Betis, el grupo quedaría finiquitado. Y importando nada lo que pasa sí, en ese Neckbreakers contra Team Queso, que igualmente va a ser un buen partido. Game of the Week no es otro que el Ravens contra eMonkeys Huesca. Duelo de líderes, no se juegan nada, pero son dos equipos favoritos. Además, no poder al título. En el grupo B, partidos de relevancia. Rebels, que tiene que ganar a Cuates. Con eso, certificaría matemáticamente su pase a la fase 2. DeathFox, que para pasar tiene que ganar a Movistar Riders. Veremos si lo hace de 2 o de 3, pero en cualquiera de los dos casos le podría valer en función de lo que pase en ese Weigers contra Le Mans Fans. Cualquiera de los dos que gane de 3 puntos se mete directamente en la fase 2. Esas son las cuentas. Así que en el grupo B, pase lo que pase, tenemos emoción hasta el final. La verdad que la jornada que viene, la jornada que se viene en esta semana va a ser increíble, pero lo que es increíble son los sponsors que tenemos en esta Six Masters Iberia, porque tenemos tanto a Rig, tenemos Predator, Nacon Game, que al final hacen esto posible con Ubisoft, que al final es el que tiene el juego y sobre todo nos mantiene. Se vienen cositas, ¿eh? Además con Ubi dentro de poquito, mañana. La Challenger League. La Challenger League. A las 6 de la tarde, todo el mundo aquí. Challenger League, último partido ya, recordemos, ¿eh? Último partido, Hellraisers se va a medir a no otro equipo que a Deathrow. Sí, va a ser un partidazo, un único partido. Normalmente siempre teníamos dos en esa Challenger League, pero en este caso solo vamos a tener uno que va a ser el que decida el equipo que pasará a esa relegación. A esa final contra el mismo Emanem. Recordemos, tienen que jugar entre ellos dos en las finales europeas que todavía tenemos sin fecha, donde van a jugar equipos como, por ejemplo, G2, BDS o Navi. Así que muy atentos mañana, 6 de la tarde, es la cita para conocer al último equipo que pasa a esas finales de esta Challenger League. Esti, un placer comentar contigo una jornada más. Sí, el placer es mío y sobre todo también de poder enseñar mi cara una vez más. El placer es compartirlo con vosotros. Gracias por el apoyo, chicos. Mañana a las 6. Chao.